día a todos aquellos que nos siguen por las redes del Facebook del CONADIS. Estamos en Inclusión 2030 y hoy hablaremos sobre la red Alivia, un servicio de orientación, asistencia, soporte, acompañamiento y monitoreo para el acceso de las personas con discapacidad y sus familias a los servicios públicos básicos a nivel nacional. Para resolver todas las dudas de lo que hace la red Alivia, estamos con Elizabeth Vargas Machuca Guerrero. Ella es directora de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Joseph. Gracias por la invitación. Primero, cuéntanos qué cosa es la red Alivia. A ver, te hago incluso un poquito de historia, ¿ya? La red Alivia es una plataforma de ayuda, de acompañamiento, de soporte a las personas con discapacidad y a sus familias. Eso es súper importante. El segundo dato que tenemos que conocer de la red es que nace un poco en época de pandemia, cuando todos los servicios en general estaban, digamos, un poco paralizados, ¿no? Entonces, esta red nace de manera virtual y telefónica principalmente, pero con este regreso a la, digamos, cotidianidad, ¿no? Al trabajo presencial, la red tiene ahora una manera dual o híbrida, como dicen los especialistas. Entonces, uno puede contactar con la red, ¿no? De manera virtual, ya sea por teléfono, vía chat o vía correo electrónico, o en todo caso, si prefieren, porque tenemos muchos usuarios que prefieren un trato personal. Entonces tenemos un grupo de personas especializadas que nos atienden en la sede central de CONADIS, ¿no? En horario regular, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a veces si hay emergencias, sábado y domingo. O sea, es permanente la atención de manera virtual y de manera presencial. El tema de la virtualidad es un aliciente muy importante porque te permite poder atender a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Ahora, nosotros también lo que aspiramos un poco, me voy a adelantar, es que sea mucho más conocida la red, ¿no? Pero por ahora actuamos principalmente Lima, Callao, también efectivamente a las personas que nos contactan vía teléfono, ¿no? Vía correo electrónico, y se les atiende, ¿no? De manera, en alianza con las OMAPETS, por ejemplo, de sus lugares, o de repente con el servicio de salud o educación que puedan, ¿no?, requerir. Justamente a eso quería llegar. ¿Cuáles son los beneficios que te da básicamente esta red Alivia? Lo que nosotros damos, digamos, como valor agregado, dirían los economistas, es la posibilidad de tener una persona que comprenda en principio tu requerimiento de solicitudes, ¿no? Y hacemos la intermediación, ¿no? Muchas de los requerimientos son, por ejemplo, pedir que se atienda, ¿no?, una solicitud, por ejemplo, de atención, de mejora en el sistema de salud, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos la intermediación, acompañamos a las personas en el proceso de reclamo y estamos también con nuestros pares de otras entidades públicas haciendo seguimiento a que atiendan el reclamo, el caso que se presenta. Entonces, con nosotros tienen aliados, ¿no? Tienen personas que los van a acompañar en el proceso de reclamo o de solicitud, y podemos entonces tener una vinculación mucho más cercana, ¿no? Para que se pueda, digamos, resolver los problemas o las inquietudes que tenga. ¿Y cuáles son esos campos de acción? O sea, ¿cuáles son los temas principales que ustedes abordan ahí? Ya, a ver, creo que podríamos dividirlo primero en dos campos, ¿ya? Vamos a dividirlo general. Entonces, nosotros usualmente tenemos personas que nos llaman por orientación. Y entonces ahí tenemos un conjunto de especialistas, ¿no?, del área social, por ejemplo, del área de justicia, ¿no?, y hasta de psicología. Entonces ellos atienden, ya sean los teléfonos o las consultas personales, y orientan un poco a la necesidad de solicitud de la persona que nos está requiriendo, ¿no?, el acompañamiento. Entonces ese es un primer nivel. Muchos de los, hemos descubierto también que muchas de las inquietudes son falta de información, entonces trasladamos la información, ese es un primer nivel. Pero obviamente hay un segundo nivel de casos que son mucho más complejos, ¿no?, que necesitan realmente una atención especializada. Entonces ahí tenemos un equipo de abogados, ¿no?, un equipo de trabajadores sociales,
otra vez los psicólogos, pero ya tratando, o sea, de manera específica, un reclamo, ¿no? ¿Qué reclamos, digamos, son los más usuales, ya? Por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, juicio de alimentos. O sea, hay personas que vienen a reclamar y entonces, ¿cómo atender un juicio de alimentos, no solo para menores de edad, sino para personas que están en situación de discapacidad, que entonces tienen un tratamiento especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso de los mayores casos que tenemos. O, por ejemplo, que no quieren reconocer todos los derechos que las personas con discapacidad tienen y se establecen en la ley 29973, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay un conjunto de derechos que no se reconocen, no sé, podemos decir en los bancos, en la ONP, etcétera, es variado. Nosotros acompañamos, ¿no? Resolvemos esas dudas, canalizamos a las entidades. Eso, o sea, es lo principal, digamos, ¿no? Temas de justicia, el tema de protección social, por ejemplo, el acceso al programa Contigo, ¿no? O a otros programas sociales. Entonces, okay. Ahí tenemos ese. O sea, por ejemplo, una persona de cualquier lugar, ya sea de Lima, de Callao o también de provincia, quiere obtener, por ejemplo, su carnet de CONADIS. Ustedes los orientan, los guían y los encaminan también y le hacen el match con la institución para que lo puedan dar, por ejemplo, los carnet. El carnet de CONADIS tiene un procedimiento, o sea, el requisito previo para conseguir el carnet es el certificado de salud. Entonces, obviamente, orientamos y canalizamos, por ejemplo, ya sean hospitales o clínicas, instituciones privadas que también están acreditadas como certificadores, ¿no? Muchas veces hemos encontrado que incluso hay campañas de certificación, pero que la población no los conoce. Entonces canalizamos esa información. Obtenido el certificado de acreditación del nivel de discapacidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ya canalizar, es un servicio nuestro también el de darte el carnet. Entonces eso es inmediato, ¿no? Nosotros lo canalizamos con el área correspondiente y el carnet de manera virtual la tienes el mismo día. Dentro de los plazos, digamos, de 3-4 días más, la tienen el carnet ya físico, impreso, laminado, ¿no? Lo tienes. Eso es, digamos, en cuanto al carnet, ¿no? A ver. Y por ejemplo, perdón, disculpa, la red Alivia es una especie de termómetro para ver, digamos, como que la temperatura de cuáles son los principales problemas de las personas con discapacidad. Entonces, en todo este periodo que han estado trabajando, ¿cuáles serían estos principales problemas? Tocas un tema bien interesante. Efectivamente, la red Alivia nos sirve como una especie de termómetro para conocer cuáles son las demandas más sentidas de las personas con discapacidad y sus familias. Porque un dato que tenemos que nos llama mucho la atención es que la mayoría de personas que vienen a la red o que llaman a la red son personas varones de 40 años a más. Eso quiere decir que son familiares, ¿no? Entonces lo que hacemos es, efectivamente, es como un termómetro, ¿no? Entonces hemos hecho todo lo posible para que existan servicios complementarios en la propia red, ¿ya? En la plataforma de atención. Entonces, por ejemplo, RENIEC viene una vez a la semana, ¿no? Los días miércoles. El programa Contigo viene los días martes a atender de forma presencial, todos los martes. Y los viernes viene Defensoría del Ministerio de Justicia, o sea, los defensores públicos. Por lo que comentamos, ¿no? Porque hay mucho tema de juicio de alimentos o temas penales, etcétera, que exceden, digamos, lo que nosotros tenemos como plataforma de orientación. Entonces, ¿no? Y sí, si hablamos como termómetro, en los últimos 2 o 3 meses, el que está siendo también muy solicitado es el tema de acceso al empleo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, te da una idea de cómo va efectivamente también cambiando los requerimientos, ¿no? De las personas con discapacidad. Elizabeth, cuéntanos cómo estamos cerrando el año. La red Alivia es una red nueva básicamente para CONADIS como servicio. ¿Cómo estamos cerrando este año y qué nos espera para el 2023? A ver, efectivamente, este año ha sido un año de transición. Tenemos un año acumulando experiencias, acumulando también mayor eficiencia en el trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este año ya se determinó que sea mixta la atención, ¿no? Tenemos 14 personas trabajando de manera permanente en la
la plataforma de la Red Alivia. O sea, cuando se inició 4 o 5 personas, ahora ya tenemos 14. Tenemos más o menos 14.000 atenciones acumuladas. Entonces eso quiere decir que en promedio la Red Alivia está atendiendo a 2.000 personas mensuales. Entonces, y eso, digamos, es un gran reto si quiero hacerlo más conocido todavía, ¿no? Entonces, ya para el próximo año nosotros vamos a fortalecer la parte virtual, ¿no?, o de plataforma, pero también la parte presencial. Esperemos que podamos tener como en asocio con la SOMAPET algunos equipos de Red Alivia en algunos territorios. Esa es nuestra idea. Y hay que tener en cuenta también que esta plataforma de atención es totalmente accesible. También cuentan con intérpretes de señas. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Ay, disculpen, es lo más importante, ¿no? Bueno, primero que es gratuito. O sea, a nadie, y ojo, porque siempre a veces nos preguntan, ¿no? Entonces, es un servicio gratuito, es un servicio permanente. Tenemos efectivamente intérpretes de lenguas de señas, tenemos un grupo de profesionales en atención permanente, ¿no? Entonces, son personas que se están incluso capacitando permanentemente en cómo abordar el tema de discapacidad, ¿no? Entonces, esa, digamos, es nuestra mayor ventaja. Y la verdad es que podríamos decir que para cuestiones de emergencias tenemos un servicio de 24/7, o sea, las 24 horas, incluso sábado y domingo, pueden comunicarse con el teléfono 1866, ese es un teléfono directo, ¿no? Y bueno, también podrían escribirnos, ¿no?, o acercarse. Tenemos un teléfono también que es de uso gratuito, ¿no?, que es el 6305, lo leo para no equivocarme, 05170, ¿no? Si están, digamos, fuera de Lima, ponen el 01 adelante, opción 1 y se atiende, ¿no? Entonces, de repente a veces pueden escuchar, de repente que es como que timbra, pero es un poco el efecto de la central telefónica, de repente están atendiendo a otra persona. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se van a mejorar para el próximo año. Bien, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya no se olvide, la Red Alivia atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, marcando tan solo el 1866. También pueden asistir a nuestro local en la cuadra 3 de la avenida Arequipa. Y es totalmente gratuito y totalmente accesible. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.